aplaude así. La reserva de biosfera Yasuní está ubicada en la provincia de Pastaza, Orellana y Napo. Tiene un territorio de 2.700.000 hectáreas. El núcleo de la reserva es el Parque Nacional Yasuní. Y hacemos las actividades como ¿quiénes vivimos? Pueblos en el aislamiento voluntario. Tagaire. Las reservas de biosfera son lugares extraordinarios en el mundo por sus valores culturales y naturales y que la UNESCO los ha caracterizado como zona de protección. Una reserva de biosfera como tal tiene tres zonas fundamentales. Una que es la zona núcleo, que en este caso es el Parque Nacional Yasuní, una zona de transición y una zona de uso múltiple. Entonces, en la zona núcleo no debe haber actividades humanas principales. En la zona de transición son actividades más o menos tanto de conservación como de... pueden ser también actividades de producción, de actividades limitadas, digamos así. Pero en la zona más externa sí se puede hacer otras actividades, pero en cierta forma orientadas hacia un desarrollo sustentable y a un desarrollo sostenible de los recursos naturales. Los principales conflictos socioambientales que se identifican en la Reserva de Biosfera Yasuní están ligados a las actividades extractivas, como son la hidrocarburífera, la tala ilegal de la madera, así como también el desarrollo de un turismo desordenado. Quizá indirectamente influye también en uno de los problemas fundamentales, la apertura de las vías que se ha generado procesos de colonización no planificados, que esto incide directamente a la conservación del Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Biosfera como tal. Esto ha significado serias presiones hacia los recursos naturales, tiene que ver con la cacería ilegal, mejor dicho, la cacería comercial y el desbroce de los bosques, por hecho, la pérdida de la biodiversidad. Se dice que en la zona núcleo de una reserva, en teoría, no debe tener actividad humana alguna, no se debe realizar actividad humana alguna. Sin embargo, lo estamos realizando. La mayoría de mi familia vivimos por acá, estamos cultivando lo que es la tierra, como es en siembras de cultivo de ciclo corto, ciclo largo. Y es lo que también hacemos es pasto. Y tenemos esos cultivos por el momento. No hacemos muchas siembras debido a que hay ahora últimamente han habido nuevos leyes, nuevos reglamentos de que no piden de que haga mucha tala del bosque debido a que estamos en un área reservada denominada Yasuní. El Parque Nacional Yasuní, que se extiende entre las provincias de Orellana y Pastazas. Actualmente el área protegida más grande del país, con 1.022.736 hectáreas de área protegida. Y esta a su vez que ha sido declarada Reserva de Biosfera
por parte de la UNESCO en 1989. Todas las actividades que se hagan dentro de la reserva de biosfera tienen que ser consultadas, ¿no?, al comité de gestión y de llegar a un consenso, llegar a un acuerdo para ejecutar las diferentes actividades. El comité de gestión nace básicamente por la necesidad de organizar las actividades que se generaban dentro del parque, dentro de la zona núcleo, ¿no? Pero un poquito con la visión también hacia afuera, ver qué pasa fuera del parque, fuera de la zona núcleo. Los actores que conforman la Reserva de Biosfera son instituciones públicas, tiene instituciones de la academia, tiene los organismos seccionales, los gobiernos provinciales, tiene representaciones de las etnias. Además de esto, tienes también las organizaciones mestizas o de producción también. Es un espacio incluyente en el que incluso nosotros hemos procurado de que toda la actividad industrial también se involucre en este proceso de concertación del desarrollo con la conservación, para permitir el desarrollo en la parte exterior del parque y la conservación de la zona núcleo. Nosotros, la Reserva de Biosfera Yasuní es todo, donde tenemos toda nuestra riqueza cultural, ancestral, medicinas tradicionales, árboles maderables, animales, todo un conjunto de ecosistema que es para nosotros la vida misma del mundo que se tiene en el Biosfera de Yasuní. Siempre nosotros trabajamos con mi esposo, me voy a la finca, me voy a traer yuca, o sea, plátano. Si tengo cacao, tengo que limpiar cacao, así trabajamos. Mujer y hombre unimos, entonces igual trabajamos, no solo varones, sino todos unimos entre mujer y hombre. Y los varones empezamos a dedicar a hacer cerbatana, lanza, alguna artesanía para poder hacer cacería y algunos también igual lanza hacemos para pescar río. Que época de cuando no llueve mucho, seca río, entonces bueno, es para pescar bagre, entonces hacemos lancita para pescar bagre y animales de tierra también. Para ir mañana cacería, entonces nosotros de noche le soñamos. Entonces, si voy a ir, por ejemplo, voy a ir llevando solo lanza para ir al monte y volver tarde. O iré llevando lanza y cerbatana. Entonces, el sueño le avisa a nosotros. Entonces, ahí dejamos lanza y llevamos solo cerbatana. Si soñamos nosotros, por ejemplo, me voy mañana para ir a otro lado de fila de montaña. Entonces, mi sueño me dice, encuentro bastante puras mujeres. Bastante mujeres, entonces eso quiere decir que voy a encontrar chorongos, monos de chorongo. Si encuentro a los primos o familias de nosotros así, discutiendo, peleando, así en sueño, entonces ahí quiere decir que voy a encontrar animales de tierra, como sajino, como venado, como danta. Entonces ese sueño avisa a nosotros para ir a cacería. Es el lugar que alberga la mayor cantidad de biodiversidad, ¿no?, en las zonas amazónicas, en el cual tiene especies muy raras, de entre ellas podríamos mencionar tal vez jaguares, pumas, tigrillos, dantas, guatusas, pecaríes, aves, tenemos gran variedades, ni digamos de insectos, millares de insectos, especies acuáticas, tanto como mamíferos como manatí, las dos especies de delfines, tanto gris como rosado, nutrias, y en peces
las maravillas gigantes de la Amazonía, los bagres, y entre ellos el más grande, el paiche, un pez que puede llegar a tener hasta 3 metros de largo. Dentro de la reserva de biosfera Yasuní encontramos algunos ecosistemas como los bosques de tierra firme, los bosques inundados de aguas negras, de aguas blancas, las zonas de palma como los moretales, y adicionalmente también encontramos los bosques secundarios, ¿no? Son bosques alterados y que están en recuperación. El parque es un todo, ¿no? Pero y dentro de ello están nuestras, cada una de nuestras nacionalidades, que milenariamente viven ahí. Y nosotros tenemos que protegerlas, tenemos que realmente incentivarlas. En la zona núcleo estarían los compañeros huauranes. Hay algunas comunidades quichuas también en la zona noroccidental. Estaríamos hablando de 6 comunidades básicamente en la zona noroccidental, que estaría Pompeya, Indillama, Providencia, Añango y San Isla. Cahuimeno, Baneno, todo eso está dentro de la zona de la zona núcleo. Pero básicamente también dentro de la zona núcleo se encuentran los pueblos en aislamiento voluntario, y es esa parte precisamente la que el Comité de Gestión siempre ha procurado de proteger, de hacer toda la gestión posible a fin de que los pueblos en aislamiento voluntario conserven y permanezcan en su territorio, que y de hecho ellos han estado ahí mucho antes que cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que hacemos ahora finalmente es lo que vamos a dejar de herencia a nuestras generaciones. Yo recibí, cuando yo llegué aquí a la Amazonía, un jardín impresionante. Lo que yo podría hacer también es procurar
que a mis generaciones o a las generaciones que vienen, entregarles lo mismo. Bueno, es buen año, mano, 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 es buen año,